La diputada Carolina Goic entregó todo el apoyo al candidato a la presidencia, Claudio Rego, en vista a la visita que realizó el candidato de la Democracia Cristiana a la región de Magallanes. La diputada agradeció a Orrego la disponibilidad que tuvo el candidato para llegar a nuestra región. Su primera actividad ha sido escuchar a los magallánicos, a dirigentes, empaparse de la realidad, más que venir a imponer ideas, hacerse cargo de nuestras demandas. Así que hoy día ustedes también, ojalá nos ayuden a todas las personas que quieran escuchar sus planteamientos y agradecerle a Claudio, que hace poco también estuvo acá, esta disposición, el hacerse cargo de nuestras prioridades y también esto de enfrentar una primaria en forma transparente, en forma abierta y llamando a la comunidad a participar. Por su parte, Juan Morano dijo que la presencia de Claudio Rego es un indicio a que el presidenciable sí le importa a la región, a diferencia de los candidatos de Renovación Nacional y de la UDI, que no se han aparecido por Magallanes. Además, criticó la visita del diputado Patricio Melero. Aquí estamos, está Claudio, ha venido dos veces a Magallanes, con esto nos dice sí me importa Magallanes, mientras que otros candidatos mandan representantes como Melero, por ejemplo, ¿cierto? Habla por ella, y nos parece que no... Que no es la forma, o sea, si Longueira quiere decirle algo a Magallanes, que venga él a decirlo, o sea, la Lamán le quiere decir algo a Magallanes, que venga y lo diga. Pero la verdad que esto de mandar representantes, además, no nos parece lo más correcto. Agregó la diputada Carolina Goic, que agradece la presencia de Orrego, y lo calificó como un candidato que escucha a la gente, tiene ideas en base al surgimiento del país. Por su parte, Juan Morano dijo que Claudio Orrego es el candidato que representa a la región de Magallanes.